Hola, hola, qué mochitos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo, pues vamos a probar otra colección nueva de Colourpop, así que espero que sí les guste el maquillaje, no sé qué me voy a hacer, así que va a ser algo perrón. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videito. Los productos me vienen en esta cajita, la cajita está súper bonita, niñas, de flores y así. Así que bueno, voy a enseñarles los productos. Ya saben que tienen código de descuento en Colourpop, niñas, que 5 Cristina se los voy a estar dejando en la cajita de información, el link directo de su tienda. El primer producto es esta paletita de aquí, niñas, que tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colores. Así que es de estos colores de aquí. Están muy bonitos los tonos, la verdad. Yo creo que voy a utilizar algo en marrón y azul, estoy pensando, creo yo. Pero bueno, estos son los colores, están muy 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 bonitos. Entonces vamos a empezar a maquillarnos, niñas. Ya me puse la prebase para sombras. Utilicé este de Yassi, niñas, que es el tono neutro, ¿ok? Entonces, niñas, voy a estar utilizando lo que es el tono marrón oscuro de la paleta con una brocha pequeña, como esta. Y después voy a estar utilizando, yo creo que este color de aquí para la sombra de transición. Niñas, entonces vamos a venir aquí con nuestra brochita pequeña y vámonos a estar haciendo la profundidad, ¿ok? Ya que lo quiero marcar muy bien de oscuro. Y vamos a estar colocando aquí también. De esta manera. Así. Más o menos. La verdad es que, como pueden ver, las sombras pigmentan muy pero que muy bien. Me encantó. Ya saben, no hay paleta que no pigmente de Colourpop, todas pigmentan perrón. Entonces aquí voy a estar poniendo el color oscuro, porque como voy a hacer corte, necesito poner el marrón hasta ahí. Ok, y listo. Ok, niñas, bueno, una vez que ya pusimos todo, entonces aquí me voy a estar difuminando poquito. Ya sin colocar más sombra, difuminen, quiten el exceso de sombra de la brocha. Y nomás se ponen a difuminar. Entonces ahora viene la sombra de transición, niñas. Ok, niñas, entonces vamos a venir con otra brocha pequeña y lo que vamos a hacer es colocar la sombra de transición bien junto de la raya donde está el marrón oscuro, ¿ok? Entonces de ahí vamos a ir difuminándolo poquito a poquito hacia arriba. Con mucho cuidado. Yo siento que nos va a quedar perrón este maquillaje, niñas. Siento que sí. Que sí, pirilín. Ok, bueno, entonces venimos hasta por aquí, difuminamos nuestra sombra de transición poco a poco, más o menos hasta ahí, vean. Así, no se importen si todavía no se quedan bonitos, después tenemos que repasar otra vez el marrón oscuro. Así que primero concéntrense en poner la sombra de transición, quede todo súper bonito y difuminado. Así. Luego vengo con una brocha que esté limpia y voy a difuminar. Ok, vamos a difuminar aquí un poco para que no se vea tan cargado en estas, pues en estas partecillas de aquí. Así. Listo. Más o menos. Pues así va quedando, niñas. Solamente que faltan los arreglos, más difuminación y toda la cosa. No es fácil, no es fácil. Pero lo que sí me gusta es que las sombras pigmentan muy bien. Y entre más le echas, más pigmenta. Eso es lo bueno. La verdad es que se toma su tiempo para difuminar y quede bonito, niñas. Todas las cosas llevan su tiempo, la verdad. Ok, entonces sigamos aquí en la difuminación del color de la sombra de transición. Y ahí poco a poco.
Ok, niñas, bueno, aquí ya está difuminado más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el corte, niñas. Sí, el corte. Pues sí, el corte, niñas. Ay, ahora no tengo unas. Entonces ahora sí vengo de aquí y difuminamos que llega. Y hacemos el corte, perdón. Okay, luego limpiamos hasta más o menos aquí y listo, ahí lo dejamos. Entonces voy a hacer este y regreso. Niñas, ya me hice el corte, entonces ahora voy a poner unas gotitas de corrector. Estoy utilizando mi corrector de Tiffany. Y pueden utilizar cualquier corrector. Entonces voy a venir con mi brochita, esta planita, y voy a estar rellenando lo que es el corte, ¿ok? Listo, así. De esta manera. Y ahí eso lo voy a dejar así, niñas, y voy a esperar a que seque un poco. Mientras me voy a hacer este ojo. Ok, niñas, ahora voy a estar utilizando esta sombra rosa palo, niñas. Ok, niñas, bueno, entonces ahora voy a estar poniendo una sombra rosa, una rosa palo. Y vamos a estar rellenando toda esta zona del párpado con una brocha plana, ¿ok? Súper planita y así ya. Ahí me manché todo el cachete. Así. Entonces, quería ponerle una sombra clara, pero no hay en la paleta. Así que dije, estaba jugando a Team Marine de Pingüe. Si el amarillo o este color y después dije, mejor este, mejor este. Ok, listo. Las sombras están pigmentadísimas, niñas. Pigmentadísimas. Ok, niñas pericas. Ahí ya quedamos. Bien perris con nuestras sombras. Listo. Entonces ahí regreso con mi brocha marroncita, niñas. Y voy a estar difuminando un poquitín aquí el marrón hacia adentro, ¿ok? Nomás un poquitín. Y de esta manera, niñas, nomás un poquitito nomás para que no se vean las desuniones. ¿Cómo se dice? Que no están unidas, las desuniones. Ok, aquí también hacen lo mismo. Ok, niñas, bueno, ahora toca limpiar. Entonces venimos y limpiamos. Si tienen uñas sería mucho mejor, la verdad. Yo no tengo y lo estoy sufriendo. Pero más o menos ahí lo dejan así. Listo. Sí, más o menos así. Ok, niñas, ya me hice el primer, el hidratante y la base aquí en el rostro. Ya está todo listo. Entonces, en esta colección, niñas, vienen tres rubores que son así, en formato de, bueno, parecieran labiales, pero no lo son, y son un poco más grandes también. Entonces, son así, vean, este es en tono rosa, súper rosa, fucsia. Y este aquí es un tono coralito, está bien bonito. Y el último, y este de aquí es como un tono marroncillo, como pueden ver. La verdad no sé qué tono voy a utilizar, creo que va a ser el, sí, el segundo. Bueno, niñas, estaré utilizando este de aquí, niñas, que es un tono, estaré utilizando este tono de aquí, niñas, que es el fucsia. Vamos a ver qué tal, es de nombre, a ver dónde está el nombre, acá está el nombre. Ahí pueden ver su nombre. Ok, entonces este tono lo voy a estar colocando pues aquí, vean. Ahí está casi parecido a lo que es mi sombra rosa.
Ok, se ponen bastantito porque luego voy a poner el polvo y se me va a desaparecer el producto. Entonces, niñas, bueno, entonces ahora sí, pasamos con el potito de la esponja, las nalgas de la esponja, y nos vamos a difuminar aquí el producto. Así. Lo bueno es que es fácil de difuminar y no, pues no se queda marcado ni nada por el estilo. Vean. Por eso me eché bastante, vean que se desaparece un poco. Ahí estamos. Entonces yo creo que voy a coger un poquito más, porque al momento que me echar el polvo, al momento que me voy a echar el polvo, como que se va a desaparecer más, bueno, un poco más, así que vamos a echarnos un poco más entonces. Y lo difumino. Ok, ahora sí. Ya como que se, sí se nota. Ahora cuando me eche el polvo, pues ya normal. Sí se va a notar. ¡Listo! Ahí terminamos. Chapositas. Chapositas. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora sí, a sellarnos todo el rostro. Y como pueden ver, sí se nota. Aunque ya sellé, pues se sigue notando el producto del rubor en nuestro rostro. Así que estamos bien, al menos si se nota. Entonces, el polvo que estoy utilizando es de Colourpop, niñas. Este de aquí, que es mi favorito. Y ahí pueden ver el nombre. Voy a estar utilizando este tono azul. Estos delineadores los amo, niñas. Tienen que tenerlo en su vida, están súper, súper, súper buenos. Así que bueno, voy a estar utilizando esto de aquí, niñas, este color azul. Ok, niñas, delineador azul oscuro. Listo. Más o menos quedaríamos así, entonces. Ok, niñas, bueno, entonces aquí vámonos a estar aquí abajito poniendo la sombra azul, ok, y difuminándolo todo súper bien. Así. Ok, cuidado con que se meta sombra a su ojo. Entonces, como que la combinación me enamoró. Y todavía falta. Y todavía falta hacer algunas cosillas, niñas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si se lo harían? ¿Si les gustó? Una calaverina acá. A mí me encantó los colores. Antes, niñas, voy a estar haciéndome un delineado en la parte de arriba y voy a estar utilizando el delineador de Colourpop en tono negro, que se llama número 1, ¿ok? Entonces, voy a venir. Este delineado que voy a hacer es más como para el fondo de la pestaña, niñas. Ok, no quiero un delineado súper grande, grueso, sino como medio gatuno. De los laditos, pero que se note, así. Y listo, niñas. Ok, niñas, ahora voy a estar utilizando este tono que es un dorado súper intenso como en el lagrimal. Ok, niñas, bueno, entonces venimos. ¡Ay, la madre! Me confundí, niñas, era para ponerlo aquí abajo. Pero no importa, lo haremos así, no importa. Aquí hacia abajo, ok. Ok, niñas. Tratan de unirlo con un poco del azul. A difuminarlo bonito. Ahí está, más o menos así. Ahora voy a estar colocando lo que es mi delineador negro. Ok, disculpen, creo que chanqué la cámara. Solamente me faltan las garras para quedar bien perris. Ok, niñas, ya me delineé. Lo hice fuera de cámaras porque realmente es súper difícil delinear esto en cámara, la verdad, porque me tengo que agachar y así estar mirando en mi espejo. Pero ya así quedaría. Es opcional, si ustedes gustan se lo hacen, si no, pues ya lo dejan como estaba en antes, que también estaba bonito. Así que bueno, niñas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi, la Shibuya. Vean,
Yo creo que con este maquillaje queda perfecta. Perfectísima. Entonces ya le puse pegamento de pestaña y brochita, que era mi pincilla, niñas. Ahí está. Y allá nos vemos, perrísimas. Ay, me súper encantó el look de hoy, niñas, les juro. Está perrísimo. Entonces vengo con mi pinza y aprieto un poquito las pestañas para que se una las pestañas postizas con las naturales. Esta de revolución está aquí, que trae iluminadores y también rubores, pero voy a utilizar el iluminador doradito, más o menos. Sí, este dorado. Entonces voy a venir con mi abanico, este dedo color, y pum pum, le vamos a poner un poquito. Y díganme, niñas, ¿les gustó el look? No olviden dejar sus deditos bien arriba si es que les gustó, para yo saber que sí les gustó. Ok, niñas, listo. Más este iluminador por aquí, que se mire mejor, vean, como que de esa manera se ve como que más rectilla la nariz. Listo, niñas. De ahí un poquito voy a estar colocando aquí en el hueso de la ceja. Les iba a decir, niñas, ¿saben qué me olvidé de utilizar? Los delineadores que vienen en la colección. Estos de aquí los voy a probar en la mano. Este marrón, este moradito, niñas, que es así. Este de aquí es mate. Es que lo malo que justo el color que quería utilizar, ven que quería ponerme un delineador azul. Este de aquí es celeste, pero este de aquí no es mate, es como, bueno, digamos que satinado con mate, viéndolo mejor. No es tan satinado. Este color de aquí es también igual, es un satinado, pero también parece mate. Pero sí, están muy bonitos, niñas, los delineadores, solamente que no los usé. Ok, bueno, entonces los labiales que vienen en esta colección son así, niñas. Como pueden ver, no sé qué color me voy a poner. No, definitivamente el rojo no queda con ese maquillaje. Tampoco. Este de aquí queda perfecto. Esto se lo voy a poner por aquí, niñas. No es tan como que escandaloso que digamos. Está súper bonito para usarlo. Luego es el rojo, digamos. Sí, rojo. ¡Ay! Las tapas son duras. Ok, el rojo es así. Tampoco no es tan... Tampoco pues no es tan escandaloso ni nada el rojito, niñas. Y el último que quiero utilizar, que es este de aquí, que es como un tono bajito. ¡Ay! ¡Qué tapa más dura! Es así. Y chasasán, esos son los colores. Ok, niñas, bueno, me voy a estar poniendo un delineador. Este de aquí es de Colourpop, delineador de labios. Ahí está. Este que es así, vean. Es como un medio marroncito, pero no llega a ser marrón. Ok, entonces me voy a delinear los labios porque como los tengo pequeños, si me lo no me delineo, se miran demasiado, demasiado chiquitos, secos. Secos como una pasa. Ok, ahí me asusté, pensé que no estaba grabando, niños. Estoy utilizando el labial pues medio rosadito, que se llama, a ver cómo se llama, Rose Way, algo así. Ahí pueden ver. Ok. Ok. Es como que un puro rosa, así como lo tengo en los párpados. Justo el color. Ok. Bueno, no se ve mal. Se ve como que alegre nuestro maquillaje.
Ok, bueno, entonces ahí lo dejamos. Así que bueno, niñas y niños, este aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado, de verdad. Si les gustó, no olviden dejarme sus deditos arriba, compartan este video, de esa manera me apoyarían muchísimo. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún video. Y bueno, pues ya conmigo nos vemos hasta el próximo video tutorial. Niñas, cuídense mucho y ya.